Aparte de una presentación, va a hacer una pequeña demo con un dispositivo. Ya sabéis que en estos casos siempre corremos el riesgo de sufrir el efecto demo, es decir, que esto siempre funciona, pero en este momento no. Os garantizo que estas tabletas funcionan porque están instaladas aquí en la universidad y damos fe de que realmente funcionan. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por invitarme a este evento y poder mostrar las soluciones que ofrecemos. Voy a conectar la tableta para después poder hacer la demo. Bueno, comentar que a lo largo de estos años, en los últimos años, se ha extendido bastante el uso de este tipo de tecnologías. Habitualmente los conocemos como firma electrónica manuscrita, otras veces como firma biométrica manuscrita y otras veces como firma digitalizada. A menudo pues estos términos se pueden usar como sinónimos. También tener en cuenta, en primer lugar, que tú puedes ver una tableta de este Power o de cualquier fabricante instalada en un negocio y no necesariamente estás realizando firma electrónica manuscrita. Puedes utilizar una tableta en tu casa, por ejemplo, para personalizar tus documentos con una imagen de firma. Una imagen de firma simplemente pegada a un documento no es una firma electrónica manuscrita con validez legal. Bueno, aprovechando que se me ha ido la presentación, podemos hacer la demo. ¿Ha salido directamente aquí? El efecto demo ha aparecido antes de que hagamos la demo, o sea que esto ha sido un poco... Parece como que se ha salido de la presentación de hoy. Hay que abrir el teléfono.
mientras podemos realizar la demo, simplemente explicar que en primer lugar vamos a realizar esa demo con, mostrando cómo se firma un documento PDF a través de nuestra solución. Vamos a explicar brevemente las soluciones que, las ventajas que aportan este tipo de soluciones y después vamos a hablar de la seguridad técnica y la validez legal de la solución desde nuestro punto de vista. Es un poco el otro, esta mañana pues hemos tenido la oportunidad de ver las oportunidades que ofrece el reconocimiento biométrico. En esta presentación vamos a ver mejor la parte criptográfica, cómo se asocia una firma determinada a un documento determinado. Bueno, esto es una aplicación que permite insertar la firma que obtenemos de una tableta en un documento. Todo este proceso se puede automatizar, pero bueno, para preparar la demo pues no he podido personalizarlo. Entonces lo vamos a ver en el formato, digamos, más básico. Bueno, aquí tenemos ya un documento PDF cargado en la aplicación y todo este proceso se puede automatizar, pero ahora lo que vamos a realizar es crear un campo de firma. En este caso es un presupuesto, podría ser un contrato, un consentimiento informado, un contrato, unas condiciones de seguro. El campo de firma, que va más lento del habitual, y firmo del dispositivo. Tanto en el dispositivo como en la pantalla, puedo realizar mi firma y se ve automáticamente en la pantalla del ordenador. Esto es un aviso de seguridad que muestra que el hash del documento, es decir, la suma de verificación del documento,
que en la pantalla del ordenador es la misma que en la, que en la pantalla de la tableta. Habitualmente este mensaje en las aplicaciones de venta al público pues se omite porque los firmantes pues se pueden asustar o no conocen lo que es un hash o no conocen o se pueden asustar al ver ese mensaje. Pero bueno, es una medida de seguridad que nuestro sistema aporta. Ya tenemos el documento PDF firmado. Y ahora lo podemos guardar en una determinada carpeta, lo podemos subir a un servidor, lo podemos tratar de diferentes formas. Todo este proceso se puede automatizar. Yo puedo llamar este programa, se puede instalar en un navegador, puede abrirse directamente en un navegador, el documento guardarlo en tu servidor, es un programa totalmente automatizable e integrable fácilmente. Bueno. Guardaría el documento firmado. En la tableta hay diferentes secciones. En este caso puedo ver el documento completo. Gracias por la pregunta, porque me permite mostrarlo. En este caso puedo ver el documento completo y moverme a través de él. Si tuviera dos páginas, podría cambiar de página sin problema. También, si no quieres mostrar el documento completo, puedes mostrar un resumen con los principales puntos. También tiene dos niveles de zoom, en este caso, y veo lo que estoy firmando. Esto aporta una seguridad extra, también a nivel de usuario, de firmante, de saber que estás firmando lo que realmente quieres, lo que realmente te han enseñado. Hay diferentes tabletas de firma, bueno, somos pocos fabricantes, pero hay diferencias entre unos y otros. Para utilizar este software es necesario utilizar nuestra tableta. Tenemos un software muy similar para iPad, pero como veremos, pues la seguridad en ciertos dispositivos no siempre es la misma. Esto sería una demo simple, todo este proceso, como hemos dicho, pues puedes crear un patrón de firmas y siempre firmas el mismo documento, siempre se firma el mismo documento. Simplemente tu aplicación llamaría a la tableta. La tableta se abriría la aplicación se abriría con el espacio creado para la firma previamente. Firmarías en la tableta y el documento una vez firmado, se cerraría la aplicación de Signature Office y el documento se almacenaría. Bueno, sobre la empresa, simplemente indicar que es una empresa con sede en Stuttgart y sedes en Madrid, Londres y otras ciudades europeas. Y es una empresa totalmente especializada en este mundo de la firma electrónica manuscrita. Desde el año 2001 producimos soluciones tanto hardware como software para ello. Bueno, ejemplos de uso. Aseguradoras, bancos, servicios técnicos, empresas de alquiler de vehículos. En aseguradoras, pues para la firma de la solicitud de seguro en Alemania, más de la mitad de las aseguradoras utilizan soluciones este power. Administración en pública, también es un sector que se está animando a utilizar este tipo de tecnologías por su sencillez de uso. Y principalmente su aplicación es para trámites que requieren la presencia del ciudadano y su firma. En la Universidad Autónoma, por ejemplo, pues lo utilizan para, si no me equivoco, para firmar un determinado consentimiento que necesitan del alumno para sus datos personales. ¿Ventajas que tiene? Pues es un procedimiento similar al actual,
no es extraño para el usuario firmar, estampar su firma en un documento. Validez legal, se puede conseguir mediante estos sistemas firma electrónica avanzada y tiene validez como prueba ante un determinado juicio. Es evidencia fiable de la voluntad del firmante, como lleva siendo desde hace muchos siglos, la firma, el acto de firmar un determinado documento, se asocia con voluntad por parte del firmante de realizar esa firma. Es sencillo no solo para el firmante, sino también para la organización. Solo debe almacenar un documento, un único documento PDF que incluye esos datos biométricos que, como se ha explicado esta mañana, después permitirían identificar al firmante. Se puede ampliar a otros procesos una vez que se ha implantado y es compatible con otros tipos de autenticación. Puedo añadir un certificado electrónico o otro tipo de autenticación. Además, económicamente es efectivo y se pueden el cálculo del retorno de la inversión se puede calcular teniendo en cuenta los ahorros pues, que toda firma electrónica supone. Tenemos un documento electrónico, hay que calcular los costes de impresión, de escanear esa información si se debe almacenar en formato electrónico, archivar ese documento y en el caso de que sea necesario almacenar la documentación firmada durante un cierto tiempo, todo el gasto además que supone de subcontratar ese almacenamiento de documentación o ocupar un determinado espacio en tu oficina, etc. Con esta firma electrónica además no conseguimos un documento con mayor validez legal. No solo estamos almacenando un documento escaneado en el que la imagen se almacena en un formato en formato simple, una simple imagen escaneada. Con este sistema estamos almacenando un documento que incluye la imagen y los datos biométricos que permiten identificar al ciudadano. La principal normativa que aplica es la ley de firma electrónica, la ley 59/2003, que transpone y es muy similar a la directiva europea. Bueno, también hay legislación que aplica particular española, pero la fundamental que vamos a explicar aquí es esta. En primer lugar, indica que la firma electrónica debe ser admitida como prueba documental ante juicio. En cualquier caso, un juez no puede desestimar cualquier firma electrónica por el mero hecho de ser electrónica. Distingue entre tres tipos de firma: simple, avanzada y reconocida. La firma electrónica reconocida está basada en un certificado electrónico que emite un tercero, un prestador de servicios de certificación, y en el caso de la firma biométrica o firma electrónica manuscrita, la identidad se garantiza a través de los datos biométricos. Por lo tanto, es muy complicado que con una firma electrónica actual se consiga que con una firma electrónica manuscrita se consiga una firma electrónica reconocida. Por lo tanto, solo pueden ser simples y avanzadas. Las soluciones de firma electrónica de la mayoría de los fabricantes consisten en una combinación de dos firmas, una firma biométrica y una firma digital. Como vamos a ver ahora. Bueno, como tengo poco tiempo, voy a intentar explicar esto de la mejor manera posible. Para la demostrabilidad en caso de litigio son importantes tres aspectos. Poder demostrar que se firmó realmente el documento en cuestión y no otro, para lo cual es importante que la organización pueda demostrar que no ha tenido acceso a la firma en blanco del ciudadano. Poder averiguar si los documentos han sido alterados o manipulados, para lo cual se utilizan la firma digital, la creación de sumas de verificación y el cifrado asimétrico de la función hash. Y el tercer punto es si un perito caligráfico puede verificar firmas capturadas a través de este tipo de tableta, para lo cual es importante las características técnicas del hardware y disponer de un informe pericial. Bueno, el tercer punto, solo, eh, nuestra,
desde nuestro punto de vista, solo tiene sentido si se cumplen los dos anteriores. Por mucho que puedas verificar una firma electrónica manuscrita capturada con una tableta, si no la puedes asociar a lo que realmente se firmó, no estás la empresa o el que pone en instalación este servicio no puede garantizar que el firmante firmó ese documento. Este es un procedimiento de firma biométrica que se utilizaba que se utiliza habitualmente, ese que utilizaba también este Power hace unos años, en el cual la tableta capturaba los datos de la firma, coordenadas X e Y, tiempo y presión, el tiempo en que se va realizando la firma. Esos datos biométricos pasaban al software, el cual generaba la imagen y además, con ayuda del hash del documento, cifraba los datos biométricos y los insertaba junto a la función hash en el PDF. Bueno, este sistema se detectó con ciertas investigaciones que tenía un problema de seguridad. Los datos biométricos, aunque la transmisión fuese cifrada, en algún momento, antes de producirse el cifrado de los datos biométricos en el software, eran accesibles, con lo cual no era un sistema del todo seguro. Era un sistema bastante seguro, pero se podía mejorar. Desde este Rover, por lo tanto, se decidió trasladar ese cifrado de un entorno, del entorno inseguro software al entorno seguro hardware. Bueno, no tenemos tiempo suficiente, por lo tanto, no puedo explicar con el debido detalle este cifrado. Sin embargo, es importante que los datos biométricos se cifran en la propia tableta de firmas. Y no solo eso, la unión de los datos biométricos al documento se produce dentro del propio dispositivo también. Quiere esto decir que no puedo obtener los datos biométricos nunca en el software, con lo cual estás asegurando la máxima seguridad posible en este tipo de soluciones. Es importante señalar que este cifrado se produce, es un cifrado de RSA 2048 bits, cuya clave pública está depositada de serie ante notario. En caso de ser precisa una identificación del firmante, esos datos biométricos se podrían descifrar con la clave con esa clave. Bueno, como hemos dicho, esto solo era la parte de la firma biométrica. Adicionalmente hay una firma digital. Toda firma realizada con una tableta de firmas incluye, además de una firma biométrica, una firma digital. Entonces, esta firma sirve, por ejemplo, para que los programas tipo Adobe Reader reconozcan la validez del certificado y esa firma como válida. El certificado que incluye de serie la tableta incluye identifica la tableta en este caso. También es posible incluir un certificado de un prestador de servicios de certificación o un cifrado software. En este caso no es tan importante que el hardware esté el certificado digital esté en el interior del hardware, puede estar en el software porque la unión datos biométricos al documento se ha producido en el paso anterior, en la firma biométrica, no en la firma digital. Bueno, último punto para terminar, que como hemos dicho, para nosotros solo tiene sentido si se cumplen los dos anteriores, es si puede un perito calígrafo verificar firmas capturadas a través de un PAD, para lo cual es importante la calidad de los datos registrados. Principalmente son tres. La resolución estática en DPIs, que es lo que mide, por ejemplo, un escáner, lo equivalente a los píxeles. La resolución dinámica, que en este caso es muy importante, ya que la firma es un proceso que se realiza en segundos o milésimas de segundo. La resolución dinámica en coordenadas por segundo y la captura de la presión. Esta es una firma original. Por ejemplo, esta es una firma original capturada en una tableta que solo tenga 100 coordenadas por segundo de resolución dinámica. Y esto es una tableta que capture 500 coordenadas por segundo, como son todas las de este Power. Como veis, la firma electrónica, la imagen de firma, se parece mucho más en una tableta que capte 500 coordenadas por segundo que
que es una tableta que capte solo 100 coordenadas por segundo. Se captan puntos, el software los une como líneas y en vez de trazos puntiagudos o redondeados, obtenemos trazos cuadriculados, sin una tableta con resolución dinámica suficiente. También es importante, y se deja de lado normalmente, en algunas implantaciones, todos hemos firmado en alguna ocasión en algún establecimiento en el que la tableta no estaba correctamente colocada y no firmabas en una posición natural. Naturalmente, por mucha capacidad técnica que tenga la tableta, si no permite una captura similar a la que se obtiene al firmar en papel, pues no se adquiere una firma lo suficientemente lo suficientemente verificable. Bueno, en cuanto al análisis grafológico, finalizamos simplemente con los puntos que consideramos.